Todos conocemos al niño de los alfajores, el de Suavecitos. Son tan suavecitos. Todos nos hemos descojonado viendo este comercial de la casa del alfajor. Pero desde hace unas semanas se está empezando a viralizar bastante la identidad real del niño que aparece en el comercial de televisión. El nombre de él es Ricardo de José, y si buscamos en YouTube el nombre del comercial que es La Casa del Alfajor, encontramos en la descripción una información bastante importante, que a la mayoría nos hará arrepentirnos de habernos reído de él. La misma dice la siguiente. Ricardo de José, el pequeñuelo que protagoniza el comercial, es un niño autista, y está haciendo un esfuerzo muy especial ayudado detrás de cámaras por sus padres para que se pueda lograr las escenas que han visto. Este vídeo le ha servido para que sepa y entienda que si se quiere comunicar con el mundo es posible, y gracias a ello ha empezado a hacer amigos desde esa oportunidad y ya se está superando en la vida. A propósito, el realizador del comercial soy yo, su padre. El canal al que fue subido el vídeo original se llama Ricardo de José, como el niño, y está dirigido por su padre, como bien dice la descripción. En este canal podemos encontrar muchos vídeos, pero no en todos sale nuestro protagonista, que yo haya visto solamente hace acto de presencia en dos, y el segundo está en la descripción del primero, del comercial, el cual es un relato bíblico del Día de la Madre con Ricardo de José en el papel del niño y Ricardo Salazar en el papel de Dios. ¿Y tú? ¿Seguirás viendo al niño del Suavecitos igual que siempre después de saber esta información? Me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Sin más, esto ha sido todo, y sí, sé que ha quedado un vídeo muy corto, pero para compensaros, mañana subiré otro más. Si te ha gustado, dale like, compártelo y suscríbete para ver más contenido así. Recuerda seguirme en mi Instagram y en Twitter, abajo tienes links directos. Esto ha sido Carrelando, en ¿Quién es el niño? De la Casa del Alfajor.